¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren, como siempre, muy pero muy bien. Andux comentando, vamos a seguir con este exclusivo de la Nintendo Switch, Metroid Dread. Para el que no sabe, obviamente lo estamos jugando desde un emulador, desde la PC. Brother, estoy con joystick de Xbox 360. Para el que no lo sabe, bueno, Metroid Dread es un juego exclusivo de la Nintendo Switch. Y para los pobres como yo, o para los que no tienen la Nintendo Switch, tenemos la opción este 2022 de jugar juegos de la Nintendo Switch emulados con emulador, valga la redundancia. Bueno, vamos a seguir con el gameplay, que creo que estamos por el capítulo número 5, si no me equivoco, de Metroid Dread. Está bastante, bastante interesante el juego. Estamos avanzando de a poquito, tiene un progreso bastante importante. Ahora sí, en este capítulo me acordé de ponerlo en español. Así que bueno, vamos a darle. Justamente lo habíamos dejado guardado en una de las habitaciones de guardado, valga la fucking redundancia. Pero no recuerdo dónde lo habíamos dejado. Creo que tenemos que avanzar para la derecha, si no me equivoco. Sí, señor. Así que vamos a avanzar por acá. ¿Qué? ¿Hay un Emi ya? No. Creo que con... Bueno, ¡ah, amigo! Estamos del otro lado. Ok, perfecto. En el video anterior habíamos aparecido por ahí. Ahora estamos como si fuese del otro lado, pero realmente no sé qué es lo que hay que hacer. Bueno, acá hay un... Oh, fuck me. Ah, bro, pero justamente por ahí... Justamente por ahí te vas a subir. ¿Qué joda? Cuando un Emi comienza a perseguir a Samus, todas las puertas de la zona Emi se bloquearán, dijo. Bueno, nos vamos a volver a meter. Brother, bueno, creo que... Ah. Bueno, esas puertas... Si pasamos las puertas, esas no pueden pasar. Los Emi no pueden pasar por esas puertas. O sea, que entramos en zona segura, entre comillas. Este mapa no sé por qué, pero me hace acordar al Contra, bro. A un mapa del juego Contra, de la Nintendo Switch. No sé por qué, pero me hace acordar eso. Bueno, estamos prácticamente en zona nueva. Oh, fuck. Pensé que me mataba. Ahí hay algo. Ahí arriba. El tema es que necesitamos... Sí o sí. Necesitamos tener... ¿Y esto? Pero mire cómo están esos pistones, papá. Quiero ya obtener la armadura especial para el fuego, hermano. Amigo, ok. Sé que tenemos que bajar por ahí, ¿no? Por ahí. Ok, ok, ok. ¿Y ahora dónde? Ok, llegamos por ahí, ¿no? ¿Y cómo agarró esa E de ahí? Obviamente, ¿no? Bien, esto ya no existe más, el fuego. ¿Y por acá arriba, bro? Ah, por acá no podemos pasar todavía. Bueno, de nuevo con los fucking Emis. Voy a hacer esto. Qué putos que son, bro. Ah, ahora hay que pegarse toda la vuelta, ¿eh? Ah, no, podemos venir por acá. Comí un saque terrible. Igualmente te digo que hay zonas que ahora puedo entrar. Oh, de nuevo los fucking Emi. Por ejemplo, ¿por acá podré entrar ahora? ¿O por acá? Uy, bro, qué fácil que... Ah, no, por ahí. Sí, 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 sí. Por acá, por acá, por acá. Vamos a curarnos. Porque ahora, en teoría, te terminó
Toda la zona de fuego, ¿no? Esta vendría a ser una, sí señor. Ahora puedo ingresar por acá. Pero el tema es que quiero agarrar... Eso que deben ser power-ups. Uy, sentí el ruido, seguro. Bien. Acá hay algo. ¡Ey! Esto. Módulo de energía obtenido. 1 de 4. Reúne 4 para aumentar la capacidad máxima de energía. Ok. Ok, ese es uno. Tenemos que ir... Bueno, eso está activado. Ah, este lo podemos dodgear, entre comillas, fácil. Ah, ok. Ahora podemos ir por ahí arriba. Por acá, pero consulta. Ahora que bajé el nivel del magma, ¿puedo ingresar a estas zonas? No, a esta zona no. No, shit. ¿Y acá arriba? Por acá tampoco podía ingresar recién. Oh, no te puedo creer que hay un bicho del orto. Paciencia, brother. Paciencia, hermano, que no nos está corriendo nadie. No estamos haciendo ninguna speedrun. Bien, ahí todavía hay fuego. ¿Sigue habiendo fuego ahí? Tendremos que probarlo. A ver, tiene pinta. Ah, no, que está cerrada. Ahí debe haber algún tipo de voz. Así que, bueno, a ir por acá. ¡Ey! Por arriba era, ¿no? Tiene pinta. Sí, claro, ahora podemos avanzar por la puerta. Esta puerta. Tanque de... Energía obtenido. La capacidad máxima de energía ha aumentado en 100 unidades. Perfecto. Ahora con eso. Que hace un daño de la puta madre. Esto se ha activado. Podemos ingresar acá. Y acá podemos guardar. No. Los recursos. Carga recursos. Esto quiere decir que... Te viene vos, ¿no es cierto? Tiene sumamente pinta esto. Vamos a morirte. ¿Esto creo que es? El escudo se ha desviado del suministro de combustible térmico. Ok. Tenemos que seguir avanzando por acá, ¿no? Ah, amigo, ahora se abrió esta puerta. Tiene pinta de que va a haber algún tipo de boss por acá. Ah, ahora estamos en este. Bien, son dos tiros. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Bueno, ¿sabes qué? Misilazo por el or... Misilazo por el culo. A ver, por acá podemos venir. Perfecto. No, no podemos venir porque pensé que se podía romper eso, pero no. Por acá, entonces, es por acá la cuestión. Brother, quiero piquear ya. La armadura. ¿Y acá? Nada. Por acá tiene pinta que va a haber... Oh, ¿y esto? Ok. Por acá nada. Ah,
Oh, esto es un boss, ¿no? O es un módulo. Decime que lo guardamos. Cataris. Ah, es un TP. Ok. Un TP a la nueva zona, Dairon. ¿Quieres ir a Dairon? Todavía no, bro. Me gustaría guardarlo. Acá, ¿qué es lo que hay? Bueno, vamos a Dairon. ¿Por qué no? Why not? Nueva zona, chicos. Dairon. ¿Quieres ir a Dairon? Sí. No sé si podré avanzar. No sé si podré avanzar. Yo pensé que acá nos daban el equipo para mejorar, o para el equipo contra el fuego. Como siempre, quiero repetir mientras está cargando la próxima zona. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier sugerencia que me quieran hacer, obviamente me lo hacen en los comentarios. Yo los leo a todos, absolutamente a todos. Así que cualquier duda, cualquier sugerencia, más de todo sugerencias, me lo hacen saber. Bueno, estamos en nueva zona, bro. Ok. Acá podemos subir. Ok. Realmente no sé para qué sirve eso. Pero para, ¿por qué cambio de color los de arriba? Quiero ver una cosita antes. Entonces por acá no es. Eso está cerrado. Oh, shit. Fuck. Bien, entonces creo que no podemos avanzar, ¿no? Ya vinimos a esta zona al... Como quien dice, ¿no? Al pedo, porque... No tenemos la habilidad para avanzar. No tiene pinta. Por ahí tampoco podemos avanzar, así que me parece que no nos va a quedar otra que pegarnos la vuelta. Es bueno saber lo que tenemos ahí para avanzar al siguiente nivel. Vamos a pegarnos la vuelta a Cataris. Vamos a tener que seguir investigando, obviamente, en Cataris. Esto es tiempo de carga, ¿no? Sí, es tiempo de carga. No se puede saltear. Y bueno, gente. Oh, me voy a aprovechar para estirar. Bostezar. Y estamos. Cataris. Lo que me está gustando de este juego no tienen ni idea. Bueno, opaco. Dos. Bueno, teóricamente entonces. Bueno, entonces nos podemos venir por acá. Acá hay un. Acá hay. Como si fuese... Hay algo secreto acá. Que no estaría viendo, brother. Esto para mí es esto. No sé, bro. Vamos a entonces a pegarnos la vuelta. Esto. Todavía no podemos hacer nada. Acá teníamos esto para guardarlo. El coso de suministros se había. Entonces tiene que ser por acá. Porque tenemos bloqueado la vuelta, che. O sea, no podemos volver. Porque esto está bloqueado y solamente. Solamente es por acá. Tenemos bloqueada la puerta, así que hay algo que nos
falto. Por ahí no podemos ir. Pero colgate, please. Por acá tampoco es. Solamente podemos ir por acá, ojo. Acá no hay nada. O sea, tiene que haber algo. Yo no estoy viendo nada. O sea, solamente podemos pegarnos la vuelta, O sea, ir de nuevo a Qataris. O sea, el nuevo mapa. Es que no hay otra forma, Voy a pausar el video. Porque no nos deja pegar la vuelta. O sea, sí o sí tenemos que ir por acá. ¡Ja! Después de 200 millones de huidas y vueltas, una ida al baño también, gente. Disparé sin querer, brother. Y había que romper este suelo, hermano. Ahora sí nos podemos... Nos podemos pegar toda la fucking vuelta, gracias a Dios. Oh, fuck. Rompete, please. Bueno, esos todavía no sé cómo se rompen esos cuadrados. Pero bueno, lo bueno es que podemos avanzar. Estamos ahora acá. Vamos a curarnos. Esto me dan también... Ah, no, no me da misiles. Eso solamente nos cura. Ok. Acá estamos... Sí o sí tenemos que venir por acá, ¿no es cierto? Sí, acá podemos guardar, eso es muy bueno. Recién tuve que ir y volver 200 millones de veces. Bueno, al fin pudimos avanzar. A ver, a ver. Oh, shit. Oh, ah, pensé que se iba. Que se caiga. Oh. Ok, seguramente acá el piso se puede romper, ¿no es cierto? ¿Y eso qué es? Okay. Por ahí no se puede pasar. Hemos roto eso. Oh. Ahora que se explota. Se me están bajando los FPS de una manera impresionante. Por acá no nos podemos subir. Acá no hay dentro todo nada. Están dropeando los FPS. Qué bien. Por ahí nada todavía. Ok. Podemos ir. No, por ahí tampoco. O sea que es por acá, ¿no? Tiene pinta de que sea por acá. Ey, ¿y esto en...? Ah, porque está sin electricidad esto, ¿no? Sí. Oh, shit. Está todo oscuro. Oh, oh. Por acá podemos ir. Todavía no. Por acá tampoco. Pero sí podemos ir por acá. No veo nada, hermano. Y acá activamos, ¿no? Sí. Activamos la energía y por ende es muy probable que activemos uno de los bichos esos que nos quiere matar. Los Emi. Sí. Tiene pinta. ¿Podemos guardar acá? No, no tiene pinta que podamos guardar. 20 pesos que hay un Emi.
Oh, activamos. Ok. ¿Esto? No tiene pinta. Ni... ¡Eh! Hey, sí, con un cohete sí. Oh, oh. Creo que es esto. Rayo ancho obtenido. Rayo ancho. Arma que emite 3 rayos a la vez, oprime IREA para disparar. Permite mover las cajas de rayo ancho y destruir las barreras de rayo ancho. Amigo. Ahora sí podemos. Ahora automáticamente disparamos de a 3. Ok, ahora podemos activar las paredes. Las puertas esas de 3. Ok. Pregunta. Nos pasamos por acá. Amigo. Ok, ok. Ahora sí podemos volver al mapa anterior. Y ahora hacemos mucho más daño, bro. Esto nos aumenta por 3 el daño, teóricamente, prácticamente. Podemos abrir esa también de ahí abajo. Si no me equivoco, podemos obtener esto. ¿Qué es lo que era esto? Nos curaba solamente. Morite. Por allá. No, pero allá hay fuego, así que todavía no podemos ir. Así que vamos a pegarnos la vuelta. No te puedo creer. También podemos activar esta puerta. Amigo, ahí está. Ok, ahora podemos avanzar por ahí. Y arriba está eso azul que todavía no sé con qué lo activamos. Pero pasamos a zona de Emis, así que ojo. Oh, shit. Bueno, encima está rapidísimo, bro. Brother, es rápida su SM. Corre, bro. Es rapidísimo. Oh, shit. Oh, shit. ¿Qué es lo que hay acá? No hay nada. Amigo. Era al revés la cuestión. Está por ahí abajo. Acá hay algo, bro. Hay que salir por ahí directamente. Ahora sí. Vamos a guardarla por acá. Vamos a guardar la partida acá. Y creo que lo vamos a estar dejando por acá. ¿Quieres guardar la partida? Sí, llamamos casi 25 minutitos. Vamos a estar dejando por acá. Gente, hay que... Ahora calculo que hay que volver a Qataris. Porque acá tenemos que avanzar por ahí. Pero no podemos destruir eso. Podemos avanzar por ahí también. Pero bueno, creo que lo vamos a estar dejando por acá. Yo creo que me voy a volver a Qataris. Gente, como siempre, muchísimas gracias por ver. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.